¡Hola a todos, bigotudos, bigotudas y a todos los expectantes de YouTube! Estamos aquí en un vídeo de Minecraft para retomar la serie de los mejores servidores de Minecraft. Hoy os traemos el mejor servidor de Factions y Hardcore Factions y Kitmap. Así que disfrutarlo y si llegamos a 50 likes seguiremos con esta serie. ¡Go! Bueno, como veis estamos en Holy HCF, en el cual pues actualmente hay 142 personas, son las 4 de la tarde hora española. Ahí tenéis la web, el test y la IP, que también lo tenéis en la descripción, por si os interesa. Y pues bueno, cuando entréis al servidor, pues tenéis la Underpearl esta, que si la lanzas, pues mirad qué guapo, vas volando. Y diréis, ¿por qué no hay skin en el lobby? Pues no lo sé, en el lobby no hay skins, pero luego dentro sí que hay skins. Básicamente este servidor es semi-premium, o sea que si tienes cuenta premium no te va a pedir el logueo. Y si en cambio eres de cuenta no premium, pues tendrás que hacer barra registro y poner una contraseña para luego loguearte y que nadie te pueda quitar tu cuenta con ese usuario. Luego tenemos aquí custom settings, que son para la gente con rango, como la visibilidad de los jugadores, los cosméticos y el fly mode. Pero bueno, esto es el lobby, que es lo menos importante. Las modalidades. Las modalidades tienen Hardcore Factions, Holy, SG, Kitmap, Build FFA y Practice. Practice, Build FFA y Holy SG están actualmente cerrados. Pero este servidor sí le conoce mucho por sus Hardcore Factions, porque tiene modalidad de dúo, donde pueden jugar dos jugadores, la Medium, donde pueden haber Factions de 6, y la Quads, donde pueden haber Factions de 15 personas. Y luego está el Kitmap, que es pues justamente lo que más estoy jugando, que tengo pues tengo aquí una Squad y todo, tengo ahí la Squad de Bigotudos, en la cual pues bueno, aquí salen los Top Kills. Ahí arriba, pues bueno, a ver si carga esta wea cósmica. Ahí arriba justo hay pues un COD, que si no sabéis lo que es un COD, pues es como una zona que tienes que capturarlo con la ayuda de Tupac. Claramente tú no puedes pegar a Tupac. Y pues si aguantas 5 minutos en un cuadrado de 3x3, en el cual pues te pueden tirar, pero tienes que intentar aguantar muy bien. Tu squad te tiene que ayudar muchísimo, sobre todo intentando evitar que la gente suba al Sky. Pues básicamente, pues lograrás unas llaves COD con recompensas muy muy guapas que podrás abrirlas en el spawn, que son pues esto, la COD Crate. Mirad, esto es muy chetado sinceramente, porque te vienen con prote 1, pues una prote 3 está muy chetado, al igual que la reward key, que te la dan cuando matas a gente y cosas así. Luego aquí hay un ender chest público, o sea que no necesitas hacer el barra EZ, barra EC para abrir el ender chest, pero bueno, la gente que tiene, que es VIP, sí que lo puede abrir. ¿Qué más decir de esta modalidad? Pues bueno, que le puedes dar aquí y te sale kit loader, y puedes cogerte el kit de builder para construir cosas, el kit de bard para hacer pociones, el kit de diamante, que es pues un kit especial para luchar ya directamente, el kit arquero, donde te viene con un arco muy chetado, y el kit roje, que pues sinceramente no lo he probado, pero así que entráis y lo probáis. Y luego hay tres kits muy chetados, que son el archer, diamond y bard, pero que son para rangos extremos. Vale, hemos entrado a las factions de dúo, por ejemplo, y bueno, aquí tenéis unas Kumon Key, nada más entréis, y las podéis abrir aquí, que te pueden tocar pues cositas bastante chetadas, que bueno, que la verdad que en un Hardcore Factions las cosas ya se complican bastante. Aquí tenéis todo para comprar con dinero, aquí tenéis pues para comprar una esponja, spawners, uy, what? Vale, vale, lol, me ha pegado un lagazo, nada. Que aquí tenéis la Kumon, aquí tenéis la Aqua, aquí tenéis la Silver, aquí tenéis la COD. La COD es lo mismo que explicaba antes, el COD. La OP, que esto pues es muy chetada. Y la Legendary, que esto ya vamos. Para un Hardcore Faction esto es muy, pero que muy, pero que muy chetado. Básicamente en un Hardcore Faction pues es Factions, pero de modo muy extremo, muy difícil y bastante chungo. Y claro, pues tener una Prote 2 con un Fire Aspect es que, buah, es muy cheto. La cosa es que tenéis que aprender mucho sobre Factions, porque bueno, la verdad es que es una modalidad muy buena, que bueno, que yo voy a subir otro vídeo de jugando aquí a las Factions. Si veo que lo decís por los comentarios que queréis que suba a Factions, pues lo subiré para ver qué tal les ha apoyado y para que aprendáis un poco esta modalidad, porque la verdad es que es muy buena. Y ya está, eso era una review rápida, tampoco quiero extenderme mucho, pero bueno, ya sabéis que quiero hacerlo lo más rápido posible para que tan solo pues sepáis lo básico de cómo es el servidor y que entréis vosotros mismos a comprobar las demás cosas del servidor. ¿Qué más deciros? Que si dejáis un like y llegamos a 50 likes, continuaré con esta serie, así que tenéis que dejar ahí un buen like y compartir el vídeo. A saco, ya sabéis que la IP la tenéis en la descripción, al igual que mi Discord para que entréis, y mi Twitch, que hago directos diarios. ¡Muchas gracias y adiós! Suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya, dale like y fa, suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya, dale like y... Sígueme en las redes sociales y entra en mi Discord. ¡Hau!